Bueno, vamos a abrir ahora la última parte de la jornada con la conferencia titulada El ocio do silencio, una aproximación a Silverio Rivas, coa que Beatriz de San Ildefonso Rodríguez, comisaria da mostra dedicada ao artista que pode visitarse no museo ata o día próximo día 5 de febreiro, compartirá a súa investigación sobre a trayectoria de Silverio Rivas. Beatriz é licenciada en Xeografía e Historia nas especialidades de Museoloxía e Historia de Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago e conservadora do museo, centro no que leva mencellada desde 1993 e onde desenvolve a súa carreira profesional ata hoxe. Ademais de xestionar como conservadora as coleccións de escultura do museo, o seu campo de investigación fundamental é a arte galega do século XX e como tal ten coordinado e comisariado numerosas exposicións, entre as que destacamos as de escultores galegos como Camilo Nogueira, Antonio Dávila, Elena Colmeiro e o propio Silverio. É tamén autora de numerosos exhaustivos ensaios, entre os que destacamos o seu libro Artes e Oficios, Escuela de Artistas, publicado ano pasado, no que analiza a repercusión que tivo nas artes plásticas de finais do século XX a Escola de Artes e Oficios de Vigo. Xa, así que remate a súa intervención, realizará unha visita guiada á exposición, como xa dixemos, estará tamén o artista, que suporá unha ocasión privilexiada de ver a exposición e de recorrer a súa obra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y ya al final de esta interesante jornada que, bueno, muchos ya muestran cansancio. Bueno, mi intervención, que se titula El ocio do silencio, unha chegada a Silverio Rivas, realmente podría titularse también como un recorrido de Silverio Rivas en busca de la forma, de la pureza y de la belleza, ¿no? De las formas puras. Una de las características de la obra de Silverio Rivas es la influencia de la naturaleza, algo que él reitera en muchísimas ocasiones. Quizá el haber nacido en Pontareas, en un entorno rodeado de naturaleza, es lo que haya influido mucho en esa atracción y en ese influjo de la naturaleza. Las grandes piedras que rodean su localidad natal, como Apenado Equilibrio o Apenados Enamorados, son imágenes que con los años que quedarán en su imaginación y que repercutirán en muchas de sus formas y de sus volúmenes. La montaña es algo fundamental para Silverio. Además, él fue de muy joven, fue montañero, conoce muy bien la piedra y en su etapa a partir de 1986, cuando se centra en este material, todos esos recuerdos y esas imágenes que él tenía de la montaña se van a trasladar en sus obras. La naturaleza, como decía, es fundamental como fuente de inspiración y no solo se inspira en ella, sino que llega a recrearla en obras como estas esculturas articuladas que al abrirse reproducen la forma de los pétalos de las flores, ¿no? Cuando se abren, o la simula también en obras que parece que brotan y nacen como si fuesen plantas. Su forma de trabajar se basa en una constante investigación con los materiales, experimenta con prácticamente todos los materiales. Es un proceso de incorporación, nunca de descarte de estos. Trabaja la madera, la piedra, el acero, el yeso, el aluminio, la cerámica, el bronce, ya digo, prácticamente todos los materiales. Y lo hace en un proceso, en un diálogo con esta materia, en la que él dice que es la propia materia la que le dice cómo debe ser trabajada. Un proceso de investigación constante, buscando siempre la obra perfecta, el equilibrio, la armonía, las formas puras. Y ese trabajo lo realiza en el interior y en el silencio,
de su taller. Una investigación en la que es fundamental tanto la técnica que le ofrece la tecnología como la sólida formación artesanal que adquiere desde niño en el taller de ebanistería familiar. Pertenece pues a ese grupo de escultores que tuvieron la suerte de ser poseedores de una enriquecedora experiencia artesanal, formados en sus talleres familiares de ebanistería, de carpintería o de marmolería. Y ese contacto directo y ese aprendizaje, esa formación, contribuye a que su relación con el material sea un diálogo muy personal y que además puedan hacer frente a todo el proceso creativo de la obra de arte. Como decía, trabaja en el taller familiar. Cuando él tiene 7 años, se trasladan a Vigo. En concreto, este está en la calle Bolivia, en la zona del barrio de Casablanca, muy cerca de donde había un taller de un imaginero, que es la primera vez que Silverio ve trabajar a un artista y ve cómo aquella madera que en su casa se transformaba en muebles, allí se convierte en una figura. Esa imagen que ve de niño queda almacenada en su memoria, pero con los años él querrá ser escultor. Poco después conoce al escultor Camilo Nogueira, que también lo descubre trabajando en su taller, en el taller que Camilo tenía en San Roque, en Vigo, en el momento en que Camilo estaba realizando en piedra los relieves de la estación marítima de Vigo. Camilo Nogueira será uno de sus profesores cuando él comience a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Vemos aquí algunos trabajos en piedra que realiza con este profesor, con Camilo Nogueira. Pero su paso por la escuela no tenía la finalidad de convertirse en escultor. En aquel momento la pretensión era convertirse en un buen ebanista y aprender las técnicas con las que poder conseguir realizar bien ese oficio. Pero Silverio enseguida se interesa por cómo puede transformar la materia en forma y en volumen y toma la firme decisión de convertirse en escultor. Para ello necesitaba formarse, necesitaba trabajar en talleres de otros artistas. El taller es fundamental para Silverio, ¿no? Silverio, él siempre me lo decía, la importancia del taller, la importancia de trabajar en los talleres de los artistas que ya tienen una formación, ya tienen y aprender esas técnicas y cómo trabajan esos materiales. Entonces, él quería trasladarse a Madrid y para ello solicita una pensión a la Diputación de Pontevedra en 1969. En aquella ocasión no consigue la pensión, pero el jurado valora mucho sus trabajos, le concede una ayuda y Joan Piñeiro, que era uno de los miembros del tribunal, le ofrece poder ir como ayudante a su taller, algo que Silverio acepta. Y empieza a colaborar en el taller de Joan Piñeiro. En el taller de Joan Piñeiro, él hasta ahora conocía la madera, había conocido el granito con Camilo Nogueira, y Joan Piñeiro desde hacía unos años había hecho una fundición en su taller, empezó a trabajar con el bronce, con lo cual Silverio tiene la oportunidad de conocer otro material y cómo trabajar otro material. En este taller también tiene la oportunidad de poder ver una muy buena biblioteca donde descubre artistas fundamentales de la historia del arte y nuevos lenguajes artísticos y lenguajes también de modernidad, de artistas del siglo XX. También con Joan Piñeiro comienza a exponer. En 1969 se presentan Joan Piñeiro con un grupo bastante destacado de obras, pero fuera de concurso, a la primera Bienal de Arte de Pontevedra. En esa ocasión vemos que esta es la obra que presenta Silverio, es una obra figurativa como corresponde al comienzo de su carrera, pero empezaba a desligarse, digamos, de un lenguaje académico y iba buscando unas formas geométricas. También en el taller de Joan Piñeiro, él es testigo
de las tertulias que allí tenían lugar, unas tertulias en las que se reunían artistas, intelectuales, en las que se unían el interés por el arte y por las cuestiones sociales y políticas. Es algo muy significativo de aquellos momentos en los que los artistas se reunían en grupos, en colectivos, donde los intereses, las preocupaciones por el arte se mezclaban con los intereses culturales y con las preocupaciones políticas, y sobre todo participaban en la lucha antifranquista. Es en ese contexto en el que se forman colectivos como, por ejemplo, las exposiciones de la Plaza de la Princesa al aire libre, celebradas en Vigo, que comienzan en 1968, en las que son los propios artistas los que eligen las obras, las seleccionan, las montan y deciden qué artistas merecen, o sea, tienen la calidad técnica para poder estar en la muestra o no. Cuentan para ello a través de Ángel Ilarri, que era el conservador del Museo del Prado, con la financiación del ayuntamiento. Silverio participará en estas muestras desde 1970, pero la imagen de ese año no la tengo, tengo la de 1973, en la que además estamos viendo la obra que Silverio mostró allí. Además de las exposiciones de la Plaza de la Princesa, también en aquellos años hubo otras exposiciones colectivas, como las del Instituto Proveiras, unas muestras que tenían también un fin humanitario, que consistía en recaudar fondos para la corrección del estrabismo. Estas exposiciones, en las que los artistas cedían una parte, cuando vendían la obra, una parte de ese dinero lo cedían al instituto. Prácticamente todos los artistas gallegos del momento formaron parte de estas exposiciones, porque aquí además no había una selección previa, simplemente la voluntad de colaborar. Silverio participa por primera vez en estas muestras en 1972, cuando ya está en Madrid, porque ya había conseguido una beca de la Diputación y puede trasladarse allí. En Madrid estudia en la Escuela de Artes Aplicadas y de Oficios de La Palma, en el Círculo de Bellas Artes, y gracias a la intervención de Joan Piñeiro consigue entrar como ayudante en el taller de Paco Barón. Allí descubre todo lo que él estaba buscando. Paco Barón había estado en Londres, había conocido personalmente a Henry Moore, había estado en Nueva York, donde tuvo la oportunidad de trabajar con muchas técnicas, con diferentes materiales, y desarrollaba una obra abstracta basada en la naturaleza, como le gusta a Silverio. Tiene el sentido de unidad que Silverio siempre busca en su obra. Trabajaba con piezas móviles articuladas, es ahí donde Silverio conoce la articulación, y además también conoce nuevos materiales como el acero inoxidable o la resina de poliéster. Todo un lenguaje de modernidad al que también tenía en una importante biblioteca, como sucedía en el caso de Joan Piñeiro. Madrid significaba también poder ver exposiciones que tuvieron lugar en aquel momento, como la de Clio Permerke, y de participar en las tertulias del Café Gijón o del Café Comercial, donde conoció, pues entre otros, por ejemplo, a Carlos Oroza, y que era la que más le gustaba a Silverio. Toda aquella modernidad que él aprende en estos momentos se pudo ver en Vigo en 1971, en su primera exposición, en su primera exposición antológica, es la que tenemos aquí, individual. Allí presentó algunos bustos figurativos, pero ya junto a estas obras aparecían obras en un lenguaje abstracto, ese lenguaje que estaba aprendiendo en Madrid, ese que irá a lo largo de los años, irá depurando volúmenes, irá prescindiendo de anécdotas, como él dice, siempre buscando la forma pura y la belleza absoluta. Aquellas obras, en su momento la crítica vio ya una ligera influencia de Chillida. Chillida es uno de sus escultores de referencia, al que tuvo la suerte de poder conocer en 1972, cuando Chillida estaba haciendo en Madrid esta exposición 20 años de escultura en la Galería Lolas Velasco. Lo conoce la exposición y
una de las cosas que recuerda Silverio es lo mucho que pesaban las obras y que tuvieron que reforzar el edificio, como tuvimos que hacer nosotros aquí con su obra. Hasta en eso se parece a Chillida. Pero esta exposición, que fue el evento cultural más importante que hubo en Madrid, uno de ellos, el segundo, también Silverio fue testigo de él, que es la inauguración del Museo de Escultura al aire libre del Paseo de la Castellana, donde se recoge toda la escultura, lo mejor de la escultura abstracta española, tanto de la época de la abstracción histórica como de la generación de los años 50. Entre otras obras, pues pudo ver esta obra Mediterráneo de Martín Chirino, una obra organicista basada en las formas de la naturaleza, o esas obras donde se ve como la parte cerrada y la parte abierta de Pablo Serrano, y sobre todo la obra que seguramente más le impactó a Silverio fue la Sirena Varada de Eduardo Chillida, una obra que combina las formas rectas y las curvas para crear espacio, una obra que pesa creo que son seis toneladas y está colgada del puente de Juan Bravo, una obra realizada en hormigón que sin duda permaneció en su imaginación y fue una de sus referencias cuando en 1984 le encargan que realice una obra para el Colegio de Oliveira. Silverio decide hacer esta obra de hormigón blanco, la única en hormigón de toda su producción, para colocar en el muro de cierre. Está expresamente pensada para el lugar en el que tenía que estar instalada, porque él quería que se pudiesen ver las dunas, ¿no, Silverio?, que estaban detrás de esta obra. Y pues ya este camino hacia sin vuelta, ¿no? Quiero decir sin vuelta, o este camino decidido hasta la abstracción, cuando encuentra su lenguaje de modernidad, se lo vuelve a exponer en la Sala Toisón de Madrid en 1972, una muestra en la que ya se puede ver cómo él trabaja con todos los materiales. Allí pues había madera, bronce, acero, inoxidable, poliéster, hierro. Y su lenguaje de modernidad lo podemos ver en estas formas sinuosas en las que juega con los volúmenes, con el hueco, en el que crea esos huecos que desocupan el espacio, siguiendo el camino que años antes habían iniciado Bárbara Hepburn o Henry Moore. Este camino hacia la abstracción lo vemos también en estas obras que envuelven el espacio, como este caballo de Troya, que aquí está, como está actualmente en su taller, del que hablaré más tarde, y que junto a Formas para una golondrina formaron parte de la Bienal de 1972, de la Bienal de Pontevedra. En el caso de la segunda obra, de Formas para la golondrina, vemos que utiliza ese lenguaje basado en la naturaleza. Silverio decide que necesita ir a París, conocer el arte que se está haciendo allí, y su intención era entrar a trabajar en el taller de algún escultor. El problema es que cuando él llega allí se entera que allí en París no pasa lo mismo que en España, que para poder trabajar en un taller tienes que tener papeles y te tienen que hacer un contrato. Él no tenía papeles, no podían hacer un contrato, no consigue entrar en el taller de un escultor, consigue que un ebanista le deje un espacio en su taller para que él pueda trabajar a cambio de que le ayude, pero lo que sí hace en París es empaparse de todo el ambiente cultural que le ofrecía, por ejemplo, visitar el arte moderno. Y algo que le impacta especialmente fue la visita al taller de Brancusi. Brancusi había donado su estudio, su taller, al gobierno francés para que lo mantuviese y se pudiese ver. Y cuando entra en el taller, lo que más le llama la atención a Silverio es, uno, que todo lo que había allí lo había hecho Brancusi; otro, el gran equilibrio, que es algo que Silverio siempre busca en su obra, ¿no?, y cómo definía la belleza, que es algo que también él busca siempre en su obra, la pureza de las formas puras, el respeto por los materiales, el respeto por la naturaleza y la valoración del trabajo artesanal. Desde este momento, Brancusi, Silverio reconoce que se convierte en uno de sus líderes, en uno de sus guías, ¿no?
Y otra de las visitas que tuvo influencia, impactó, le impactó mucho y tendrán influencia en su obra posterior, es la obra de arte, el arte egipcio que ve en el Museo del Louvre. Allí, pues, la monumentalidad, sobre todo. Silverio siempre habla de la gran escala. Un escultor que no sepa, dice que un escultor que no sepa hacer obras de gran escala no es escultor. Y también la perfección del arte griego, del arte egipcio, perdón, porque es un arte pensado para los dioses, con lo cual tenía que ser perfecto, por eso está perfectamente terminado y pulido, y son esos pulidos que Silverio busca en sus obras. Según la historiadora Ana María Olano, el arte egipcio fue fundamental para el desarrollo de la escultura de muchos artistas contemporáneos. Uno dice que sus enseñanzas han sido aprovechadas por escultores como Henry Moore, Chillida o Anis Kapoor. Como he dicho, pues esta estancia en París fue muy corta porque el ebanista del taller en el que estaba él le dice que, bueno, que no puede estar allí más tiempo, que si tiene una inspección puede tener un problema, y regresa a Vigo. Regresa a Vigo ya con la intención de no abandonar nunca la escultura y emprender un camino profesional dentro de la escultura. Y entonces monta su taller en el taller familiar de carpintería se había trasladado a una zona que es de San Pedro de Sárdoma, y en el camino de Quirós allí se habían establecido su padre y sus hermanos. Y en la parte de arriba Silverio monta el taller. Entonces, un taller al que Antonio Gamoeda en su momento definió como una especie de desván imposible al que se llegaba remontando una quebradiza escalera. Y también se preguntaba Antonio Gamoeda que cómo salían de allí las esculturas de Silverio, porque es que realmente salían, como están viendo, por la ventana. Aquí estamos viendo una obra de la que hablaré después, que está en la exposición, que se llama Segmento, en el momento en que la están sacando para una exposición. Y aquí Silverio está trabajando en unas esculturas fuente que le había encargado Alfonso Paz Andrade para la Feria Mundial de la Pesca que se celebraba ese año en Vigo. Unas obras que realizó en resina con fibra de vidrio y resina de poliéster, y que tienen como fuente de inspiración la naturaleza. En estos años se implica en todo el panorama cultural de Vigo y de Galicia. Participa en exposiciones como las que ya hemos nombrado, y en otras como la primera muestra de artistas gallegos de la Sala Grigdo, o la de Arte Joven en Galicia que organizó el Museo Carlos Maside. Sí. En todas ellas muestra una obra de volúmenes ensamblados. En este momento es la técnica que él utiliza más, que es el ensamblaje de grandes volúmenes geométricos formados por líneas curvas y rectas. En este caso son unas piezas de acero, y aquí ya vemos una obra que no está pensada para el espacio público, pero sí ya está puesta en el exterior. Pero la pretensión de Silverio siempre fue crear obras para los espacios públicos. Silverio no solamente en estos años introduce la escultura abstracta en Galicia y es reconocido como el escultor más importante. Era muy joven, pero el que había introducido el arte abstracto, la modernidad, ¿no?, digamos, en la escultura gallega. Él no se conforma solo con eso, sino que es una persona que se implicará muchísimo en cuestiones socioculturales, como fue, por ejemplo, el haber llevado a Vigo en 1974 una exposición de escultura al aire libre en el Monte del Castro, donde se pudo ver a la vanguardia escultórica española del momento, a los artistas más destacados y más importantes. Esto surgió, fue una iniciativa que tuvieron él y Ansel Huete, porque la exposición se celebra en agosto del 74. Pues en el mes de junio, Ansel Huete y Silverio van a Madrid y tienen la oportunidad de poder ver la primera exposición de escultura al aire libre que se celebra en el Club de Golf Las Matas de Madrid.
Bueno, estas exposiciones al aire libre tienen unos precedentes importantes, como el que ya he dicho, de la escultura al aire libre del Museo de la Castellana, o la primera exposición internacional de escultura que tuvo lugar en Tenerife, donde acudieron artistas tanto nacionales como internacionales. Una vez que ellos ven allí esta exposición, deciden que eso tienen que llevarlo a Vigo. Entonces cuentan con la colaboración de Paco Barón, que formaba parte de la exposición de Madrid, desde Madrid, y en Vigo, de nuevo, es Ángel Ilarri el que los apoya para que el ayuntamiento financie la muestra. Todo este interés se corresponde con el interés que Silverio tiene por acercar la escultura al público, para que la gente pueda entender los nuevos lenguajes. De hecho, en 1974 él hace la siguiente declaración, dice: en la Venus de Milo, por ejemplo, la mayoría ve una mujer, no una forma, solo la figura, no el volumen, pero pronto estará todo el mundo capacitado para encontrar la belleza en donde esté. Entonces, él tenía una firme intención, que era educar, digamos, el gusto artístico de la gente para que pudiese apreciar las obras de arte. En esta exposición, además de que viniesen los artistas de Madrid, no todos, alguno no quiso venir, pero prácticamente vinieron todos, también participaron artistas gallegos, ¿no?, como Joan Piñeiro, Acisclo Manzano o el propio Silverio Rivas, que escoge para la muestra esta escultura, que forma parte también de la exposición, que hoy pertenece al CEGAC, y que es una escultura de acero formada por módulos ensamblados y desmontados, módulos geométricos ensamblados y desmontados, que están muy en la línea de la obra de Chillida, un tipo de obras que ya que él había expuesto pocos meses antes en su exposición de la Caja de Ahorros de Vigo, donde también expuso esta obra, Segmento. Pero esta obra, en aquel momento, no la expuso dentro de la exposición, sino que decidió, como vemos en este recorte del Faro de Vigo, las pone en la calle. Con estas actuaciones definen su firme convicción de que las esculturas deben de estar pensadas para los espacios públicos y para que el público pueda disfrutar de ellas, siguiendo el criterio del escultor Isamu Noguchi, ¿no?, que es un firme defensor del espacio público para las esculturas. Junto a estos módulos ensamblados y esculturas de formas geométricas, en estos años tenemos que hablar de unas de esculturas de formas orgánicas, esculturas biomórficas muy cercanas a la obra de Henry Moore. Una de ellas es, por ejemplo, este fósil, que es una obra que intenta reproducir esas formas que crea la naturaleza, una obra enorme de 5 metros de longitud, que en aquel momento estaba realizada en yeso, y es la obra con la que 5 años más tarde participará en la primera exposición del Grupo Atlántica. Pero ese material tan frágil y esas grandes dimensiones hicieron que la obra se fracturase en varias ocasiones, y entonces Silverio decidió recubrirla de fibra de vidrio y resina de poliéster, que es como actualmente la podemos ver en su jardín, como está aquí. Esas esculturas orgánicas las hace también en otros materiales, como por ejemplo el cemento o también en fibra de vidrio hará esta obra, Arroaz. Arroaz está hecha con triángulos de aluminio soldados, o sea, curvados con un martillo, soldados, y después lo recubre con fibra de vidrio y con resina de poliéster. Posteriormente las pinta en una cabina con el mismo sistema que se pintan los coches, para conseguir de este momento un resultado, o sea, que sea perfecto, que sea brillante, que sea con la belleza absoluta que él busca siempre. Aquí vemos la obra cuando la estaba realizando en el estudio que tenía en Vigo. Aquí la vemos ya en la exposición de la Plaza de la Princesa en el año 75, y aquí la vemos en la exposición de la Casa de las Artes, que fue en el 19, ¿no? En el 20. Y pintada de rojo, porque Silverio dice que él sigue manteniendo siempre un diálogo con sus esculturas hasta que decide que está perfecta, y entonces en este momento la obra está perfecta como a él le gusta.
Si algo no le gusta a Silverio Rivas es la monotonía. En ese proceso de investigación constante con la materia, él necesita cambiar de materiales y cambiar de técnicas. Y en un momento decide apartar temporalmente los ensamblados para abordar la escultura articulada. La escultura articulada le permitía, por un lado, reproducir esos movimientos de la naturaleza, pero por otro lado también el misterio, que es algo que él siempre busca en su obra, que el espectador se sienta atraído por un misterio que tiene que descubrir, y aquí puede descubrir el interior de la materia, el interior que hay dentro de la escultura, y al mismo modo puede manipularla, y la articulación le permite que esa obra tenga distintas formas según el modo en el que esté abierta. La primera obra articulada que hace Silverio la hace en madera, un material por el que él siente una especial predilección y del que quiere sacar el mejor resultado posible. Por eso, en el acabado decide aplicar unos productos químicos que potencien la beta y así la belleza de la obra sea mucho mayor. Silverio no fue el único artista que hizo esculturas articuladas, pero sí fue el primer artista que se atrevió a hacer obras articuladas con la cerámica. Es un elemento al que él conoce en 1976, en una de las experiencias de verano que tenían lugar en el laboratorio de formas de Sargadelos. Y cuando se enfrenta a la arcilla, dice, como siempre él ve qué posibilidades ofrece ese material, cómo tratarlo, qué lenguaje es el adecuado, cuando lo corta con un alambre, dice que lo que tiene que hacer es mostrar el interior de ese material, y para ello tiene que hacer una obra articulada. Unas obras que, como en su día dijo Isaac Díaz Pardo, tienen unas dificultades enormes, entre ellas la obra tiene que cerrar perfectamente. Para eso tiene que dominar que durante la cocción, que alcanza unos 1500 grados, no haya ninguna deformación. Tiene también que determinar previamente el color que quiere, porque tiene que elegir los óxidos con antelación. Cuando Isaac ve estas obras, de las que escribió un artículo muy interesante, elogiándolas especialmente, decide que en Sargadelos le concedan una beca para que esté allí 8 meses investigando y realizando estas esculturas en las que busca mostrar el interior que tiene la materia. Empezando de este modo lo que Antonio Gamoeda llamó un viaje por el interior de la materia. Fue precisamente una obra, él volverá a Sargadelos posteriormente a realizar algunas obras como este mural, Ospinos, un mural que realiza para un colegio de Cangas. Es un espacio público, él siempre quiso hacer esculturas públicas, pero no será, como veremos, hasta que trabaje la cantera, cuando empiece en realidad su actividad monumental, sus monumentos públicos realmente importantes. De 1979 escoge esta obra, que se titula Tótem, un nombre que nos hace pensar en las civilizaciones y en las culturas primitivas, porque digamos que se establece una alusión conceptual, ¿no?, para hablar de la magia y el misterio que para estas culturas tenían este tipo de monumentos. Y las pone, como vemos aquí, es en la exposición que tenía lugar al aire libre en Normandía, en la que también participaba Paco Barón. Es precisamente el marchante que tenía Paco Barón, el que Herbert Thiers, el que se interesa especialmente por la obra articulada de Silverio y decide incluirlo en su galería, una galería en la que formaban parte artistas como Karel Appel o Liechtenstein. Se establece entonces en París, primero en Montmartre, donde tiene un taller muy pequeño, pero la gran demanda de obra que su marchante le pedía hace que tenga que buscar un taller mucho más grande, y entonces se va a las afueras de París y monta allí, este es el estudio que tenía, el taller a las afueras de París, muy cerca de donde estaba el pintor Leopoldo Novoa, con el que tiene una relación muy estrecha.
No solo trabaja Silverio, sino que se empapa de todo el movimiento cultural, ya no solo de las exposiciones del Pompidou, sino que se interesa mucho por un movimiento artístico que en aquellos años tenía interés en... había surgido, ¿no?, en Francia, que es el nuevo realismo. Uno de sus representantes, César Baldacchini, será uno de los escultores por los que muestre especial preferencia Silverio. De hecho, es uno de los con los que él quería trabajar la primera vez que fue a París. Y este nuevo realismo era un movimiento que se basaba en la estética del desperdicio, ¿no?, en darle una segunda vida a objetos cotidianos, a objetos que nos encontramos. Y como veremos, Silverio hará también obras de arte con estos objetos que irá recogiendo e irá acumulando en su taller. En su implicación en cuestiones en... Bueno, el muy cerca, o sea, en la misma zona en la que él tenía el taller, le encargan esta escultura, Carvalho junto a Pía. Y entonces él son unas vigas de roble ensambradas, pero está pensada para el lugar en el que está hecha. Está muy cerca de una piscina, y entonces él hace las obras pensando en los niños que iban a esa piscina. Como digo, siempre tuvo una implicación sociocultural muy importante, y por aquellos años a su taller acudían niños autistas con los que realizaba unas terapias a través del arte. Toda la obra que él realiza en estos años son esculturas articuladas que pueden ser en bronce o en madera. Las que son en bronce, cuando están cerradas, son unos monolitos que tienen unas formas geométricas propias de la abstracción constructivista. Sin embargo, cuando se abren, se desarrollan, se expanden en el espacio, y por ello André Brissot las definió en su momento como desarrollos llenos de perfección precedidos de silencios exactos. Aquí tenemos otro ejemplo de otra obra articulada, y vemos eso, esa forma que tiene geométrica al estar cerrada, y sin embargo cómo reproduce una forma totalmente orgánica cuando la escultura está abierta. En el caso de las obras de madera, son siempre las articuladas están siempre realizadas con maderas nobles, como puede ser pues el palisandro, el ébano, la madera. Cada material, como dije, tiene su forma de ser tratado, tiene una técnica diferente, y lo que le ofrece la madera es que le permite que esta obra no tenga desperdicio. Por eso, cuando la obra se cierra, mantiene la forma natural del tronco, ¿no? Además, es el que no haya desperdicio, el poder cuidar el material, es algo que alaba mucho Silverio y que él busca. Entre los muchos bronces que realizó este año, digo este año no, en esta época, en París, hubo uno que cuando los puso en Vigo en 1982 destacó de manera especial, y es la obra que estamos viendo, o sea, que es la obra que acoge al espectador cuando entra en la sala de la exposición que tenemos aquí. En este caso no se trata de una obra articulada, pero sí de una obra que resume muy bien todas las características que Silverio busca. Ese perfecto pulido, acabado, ese volumen en el que se refleja la luz. Y en ese pulido perfecto están, por un lado, Brancusi, del que llega a decir en una ocasión Silverio que Brancusi tiene la culpa de esa obsesión de él por la perfección de la obra, pero está también la influencia del arte egipcio, está también la influencia de César Baldacchini, ¿no?, que buscaba en sus volúmenes de poliuretano, buscaba unos acabados impecables. Está también una referencia al arte egipcio, no solo en el nombre de la obra, sino también en ese silencio que transmite, ese silencio que siempre le gusta que tengan sus obras, pero sobre todo lo que le gusta es que tengan un misterio para que el espectador se sienta un interés especial por acercarse, por verlas, por conocerlas y por entenderlas. Yo decía que la monotonía es algo que él detesta, y entonces en algunos momentos abandona un poco las obras articuladas y hace unas obras en mármol de Carrara.
escoge expresamente el mármol, no es una opción casual. Y lo hace porque, al igual que los egipcios, el mármol es un receptor de luz y de este modo puede conseguir que la luz sea tratada como un material escultórico más. Las obras de estos años en este material, en unos casos responden a las obras a criterios organicistas y en otros a formas geométricas, como este branco en la escalera, en la que tiene una rotundidad volumétrica en la parte inferior y hace unas hendiduras en la parte superior, donde crea una forma que se expande en el espacio, y se ve muy bien aquí una preocupación constante de Silverio, que es la relación que hay entre la forma y su relación en el espacio, cómo ocupa el espacio. Durante todos estos años que estuvo en esta etapa parisina, desde 1979 hasta 1986, como he dicho, se centran fundamentalmente en las esculturas articuladas, pero llega un momento en el que decide que tiene que cambiar y abandona la articulación y decide dedicarse a la piedra, porque quiere desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas, porque, como decía Jean de Buffet, la esencia del arte es la innovación. Tiene claro que quiere dedicarse a la piedra, pero busca diversas opciones y decide establecerse en Porriño, en la cantera de Brodegal. Elige el granito, entre otros motivos, por ser una piedra dura, y como eran las piedras que utilizaban los egipcios. Es además una piedra con la que se puede establecer un vínculo con Galicia, porque es la que tiene mayor presencia en nuestra orografía. Es ahora cuando aquellos grandes bloques que él veía en su niñez y en su juventud vienen ahora a su memoria, y aquellas formas le sugieren modos de trabajar. Y es también ahora cuando él puede hacer lo que siempre quiso, que son obras de gran escala, obras monumentales, como la que aquí vemos cómo está realizando la Porta do Atlántico, una obra de 450 toneladas, pensada expresamente para estar situada en el lugar, en Vigo, en la Plaza de América. Y bueno, que como Miguel Ancho nos explicó en su intervención, es una obra de la que los ciudadanos vigueses, principalmente los seguidores del Celta, ¿no?, la hicieron suya. Es una obra emblemática en la ciudad. Él por fin consigue lo que siempre quiso, que su obra esté pensada para espacios públicos, espacios abiertos, espacios en los que puedan ser habitados por el espectador, que los pueda contemplar, pero que también pueda pasear por ellos. Ese vínculo con Galicia que le permite el granito, porque es también porque el granito es la piedra que tiene mayor presencia en nuestra escultura, en nuestra arquitectura, en nuestro arte megalítico y en nuestro arte de popular. Y esas son también referencias que quiere hacer él en sus esculturas. Por ejemplo, en esta Capella Solis, realizada para el Paseo Marítimo de Marín, se inspira en los cruceros cubiertos para crear un espacio que sea habitable, pero que al mismo tiempo tenga un carácter protector. Y en el caso del Dolmen Novo Milenio, hace una alusión a las construcciones prehistóricas. La piedra no era un material nuevo para Silverio. Vimos como sus primeros ejercicios en la escuela estaban realizados en piedra. En los años 70 realiza algún monumento en piedra, pero no había conseguido hasta ahora el lenguaje adecuado para la piedra. Y ese lenguaje lo aprende directamente en la cantera. Pero en ese lenguaje también tiene también bastante influencia en la importancia que él le da a su pasión por el arte egipcio, ¿no? Entonces dirige hacia ahí su mirada en cuestiones como la monumentalidad o como el tratamiento de la luz cuando se filtra en las construcciones funerarias egipcias. Esa conexión con el exterior es a través de una luz que se filtrada por unas fisuras, ¿no? Y eso lo reproduce él en algunas de sus obras, como por ejemplo en la bóveda de esta Capella Solis.
como decía, encuentra en la cantera el nuevo el lenguaje con el que tratar y con el que trabajar la mate, el granito. En algunos casos, como en este espacio para Apóstolo, contrapone esos perfectos pulidos con otras zonas en las que se ve el rastro que dejó la máquina al extraer el bloque de la cantera. Además, en las piedras que son, digamos, de menor tamaño, utiliza muchas veces la técnica del ensamblaje, ¿no? Entonces, son como él compone dos o tres elementos que los hace dialogar siempre en torno a un corte, entre ellos, ¿no? Juega con los diferentes pulidos, como acabo de decir, pero no solo trabaja el granito, sino que trabaja también otras piedras, como por ejemplo el mármol de Moeche. En este caso, lo que le ofrecen este mármol es los distintos colores que tiene este material cuando está pulido y cuando está sin pulir, ¿no? El verde sin pulir y el negro cuando está pulido. O también trabaja pues el granito rojo de Zamora, en este almiar, donde, bueno, recurre a la misma técnica de enfrentar dos elementos, ¿no?, en torno a un corte central. Su obra irá cada vez abandonando más estas formas curvas, que vemos que también se repiten en esta obra arbotante que realizó para exponer en el pabellón de Galicia en la exposición de Sevilla de 1992 y que actualmente se encuentra en Santiago de Compostela, pero como digo, cada vez va buscando más, va deshaciéndose de las líneas curvas y va dando paso a las aristas en una obra más racional, más geométrica, con un concepto de obra construida y arquitectónica que era el que podíamos ver en Espacio para Apóstolo. En 1992 él decide buscar un lugar en el que montar su taller. Es un lugar buscado deliberadamente y al final se decide por un solar que encuentra en Regueiro, en la zona de Páramos, en Tui, un espacio pensado y escogido especialmente para que sea un ambiente de tranquilidad y concentración en que él pueda trabajar en el silencio y la soledad que él necesita para su trabajo. Cuando él compra lo que hoy es su taller, estaba así, como lo vemos, y él personalmente se encarga de la rehabilitación y se encarga de convertirlo en ese espacio de tranquilidad y concentración que es como lo podemos ver ahora. Cuando él concibe este taller, esta casa taller, como lo había hecho Brancusi, para que sea una obra de arte total. Todo ello es una obra de arte, desde ese jardín, que es un museo de escultura al aire libre, a esos espacios en los que todo está perfectamente ordenado, en los que dedica cada uno de los edificios, digamos, está dedicado en concreto al uso de un material, porque su forma de trabajar es una forma siempre muy ordenada, necesita que todo esté en su sitio para poder trabajar. Yo decía que piensa en Brancusi, ¿no?, en aquel taller donde todo era equidad, donde todo era armonía y donde todo en sí formaba una obra de arte, pero también piensa en Henry Moore, cuando Henry Moore busca pues un jardín en el que colocar sus esculturas y que éstas puedan convivir con la naturaleza, como sucede con el jardín de Silverio, ¿no?, donde la naturaleza convive con las esculturas. Todo está pensado para que sea un espacio lleno de armonía. Todo está donde tiene que estar, pero es que además no solo eso, sino que el misterio que a él le gusta siempre que atraiga al espectador, ese misterio está ahí. Yo tuve la suerte de poder visitarlo en muchas ocasiones cuando estaba preparando esta exposición y cada vez que yo iba a aquel espacio encontraba algo nuevo. Detrás de una esquina cada vez descubría una escultura, porque Silverio no te dice directamente que allí están las cosas, sí que te lleva, sí que intenta que tú descubras, ¿no?, que descubras lo que él quiere que veas. Es maravilloso realmente poder ir allí y poder contemplar toda esa belleza.
El silencio que se vive allí y que hay allí solo lo rompe el sonido del agua. El sonido del agua procedente del arroyo que está alrededor de esa finca y que él convertirá en el protagonista de una serie de obras que en su día expuso bajo el título Reflexión a agua. De nuevo, es un elemento basado en la naturaleza. Una de esas obras es esta pía, en la que vemos ese contraste, ¿no?, entre el pulido perfecto y la huella de extracción del material. Un espacio en el que crea un hueco pensado para ser un contenedor de agua. En su momento, Silverio le dio el nombre de Espejo de Narciso, porque realmente lo que él quería era mostrar esa referencia al mito de Narciso cuando te acercas a la escultura. Pero también esta escultura busca despertar la curiosidad del espectador, porque cuando uno la ve desde lejos, y la podremos ver porque está en la exposición, bueno, ahora ustedes ya saben que es agua, pero si no sabes que es agua, no sabes si es agua, no sabes si es un espejo o no sabes si es un gel. O sea, él busca ese misterio para que te acercas y descubras lo que estás viendo, ¿no? Como decía, son varias de las obras que él dedica al agua, al reflejo del agua, simula el fluir del agua con esas formas, con esos contornos curvos. Aquí en esta, de nuevo estamos ante una obra que está formada por tres elementos ensamblados en los que crea un espacio, desocupa un espacio en la zona central de la escultura para que ese carácter monumental y pesado adquiera un carácter de ligereza, lo mismo que sucede en esta obra que vemos en ese jardín, en ese museo jardín maravilloso, ¿no?, que tienen Paramos. Y en este caso, además, ese sentido de profundidad está muy resaltado al haber utilizado el color azul, ¿no?, que da una sensación mayor, resalta el interior, un mayor sentido de profundidad, utilizando un sistema que había sido iniciado en los años 40 por Bárbara Herwood. Cada vez su escultura tiende más a la simplificación, al esquematismo, a la búsqueda de la forma pura, porque en la pureza y en la perfección es a lo que él quiere llegar. Por eso yo al principio decía que esto podríamos titularlo como un camino en búsqueda de la forma pura, ¿no? Y esa perfección y ese equilibrio se puede ver muy bien en esta cuarta parte de la esfera, ¿no?, formada por un volumen semiesférico que es cortado en dos bloques. Pero, como decía, él investiga y huye siempre de la monotonía, con lo cual en estos años alterna la utilización del granito con otros materiales, con diversos metales como el plomo, en este caso vuelve a ser otra vez un ensamblaje de dos piezas, o el bronce, que en estas obras, que ahora no son aquellos bronces articulados, sino que ahora utiliza el mismo material, pero para hacer unas obras que tienden a la verticalidad, unas obras que están formadas por dos piezas ensambladas, entre las que hay una fisura por la que se filtra la luz, tratando este elemento como un elemento escultórico. Y a finales de los años 90 del siglo XX decide hacer un parón con el granito y vuelve a la madera, pero lo hará de una forma diferente. Son ahora unos grandes, ahora no, son maderas nobles, todas sus maderas articuladas estaban realizadas en materiales nobles, pero ahora utiliza materiales como el pino, por ejemplo. Son grandes bloques geométricos en los que en algunas veces deja el color natural, como la que tenemos ahí, pensando en Giotto, o otras veces decide policromar estas grandes estructuras geométricas, y este color potencia esas formas geométricas. A la vez abre unas fisuras, como sucede en esta guía para los caballeros. Otras veces el hueco llega a ser tan grande que ese vacío se convierte a su vez en un volumen. En otras ocasiones estos huecos están cegados e impregnados de color, ¿no?, haciendo un espacio ilusorio de luz.
con el tiempo, volver a retomar el granito, volver a los volúmenes, a los grandes volúmenes, y como siempre en su obra existen estas dos formas de trabajar, ¿no? La orgánica como esta, donde son esos volúmenes interiores, simulan la erosión de la naturaleza, o las formas puras y geométricas de líneas rectas, ¿no?, de esta triología, donde juega con el color de tres granitos de diferentes colores. Como decía al principio, cuando él está en París, tiene contacto con el movimiento del nuevo realismo, con ese movimiento consistente de dar una segunda vida a los materiales. Silverio recogerá, como vemos, estos son materiales que él tiene en su banco de trabajo: bombillas, latas, alambres, objetos encontrados al azar, ¿no?, siguiendo aquel objet trouvé de los surrealistas. Y con ellos, con estos objetos, elementos cotidianos, él creará y los transformará en obras de arte. En algunas ocasiones serán botes de refresco que recoge de los aparcamientos, botes que han sido aplastados por las ruedas de los coches, a los que han sido oxidados por el paso del tiempo, por el agua, creando y se producen pues unos colores y unos matices que él simplemente lo que hace es limpiarlos, enmarcarlos y convertirlos en una obra de arte, dándole una segunda vida. En otras ocasiones, como aquí, son lo que él llama las mutaciones inducidas, los suelda, o por ejemplo con las latas, lo que hace es recortarlas con unas tijeras y crear así unos dibujos en el espacio, ¿no? Ya para finalizar, también recuperará elementos de la naturaleza para convertirlos en obras de arte. En este caso, por ejemplo, lo que hizo fue coger una obra de acacia, un gran tronco de acacia australiana, cortarlo y formar con él dos esculturas en las que respeta las formas, esas formas caprichosas con las que la naturaleza utilizó, ¿no?, y modeló ese árbol. En otras ocasiones, lo que hace es recuperar ramas de la poda, a las que aplica un color y con las que hace una instalación, la que quiere recrear como si estuviésemos en un paseo en un bosque, ¿no? Pues como he dicho a lo largo de mi intervención, en su obra hay siempre una contraposición entre lo geométrico y lo orgánico, entre lo lleno y lo vacío, y entre lo exiguo de esas mutaciones inducidas y la monumentalidad de la acacia australiana que veíamos, o de esta, su última obra en madera, formada por 15 grandes placas de madera. Una obra que es su última obra, pero que nos habla también de sus inicios en la madera, que es también la obra que se puede ver cuando nos acercamos al museo y que nos anuncia su exposición, y que es también la obra con la que ya finalizo mi intervención. Muchas gracias.